mi Robertito se va. Ojalá le solucionen de una de los papeles. ¿Qué será? No viene. ¿Qué pasó, mijito? Ya, mi amor. ¿Te vas? Ahora sí ya me voy, ya entregué los papeles. Ay, Robertito, ¿vos has decidido irte a España? Lucía, es por el bien de nuestra familia. Bien estabas en la policía, de ganas renuncias. ¿Cómo van a estar bien, pues, todavía? ¿Ves cómo me tienen? Tengo que estar correteándoles ahí. Que las frutas, que esto, que este otro. Encima de eso, que me toca estarme quemando en el sol, dirigiendo el tránsito. ¿Qué estás loca? Mejor quiero un bienestar, por eso me tengo que ir. Verás, si me voy, yo te pido un favor. A ver, dime. Que me cuides las espaldas. Pero si no me voy con vos, ¿cómo te voy a cuidar? Te estoy diciendo que no me engañes. Ay, 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 gracias, Blandito. Que me cuides al Panchito. Ya. A mi hijo, vos sabes que le quiero con todo mi corazón. Vos también no me estarás traicionando. Vos también demasiado eres. Yo te vi el otro día con la chipera coqueteándote. ¿Qué dices? Yo te vi. ¿Cuándo me has visto? Medio picarón, bandido eres. Casa. Además, no me gustan tampoco las Yirkis. Ya, deja de ser. ¿Quién delante mío? Ya no se enoje. Ya me voy. Déjame la buena suerte. No vale estar peleando, mija. Ya, mija, ya. Comidos o no comidos, ahí estábamos. Mi amor, pondraste bien el tratamiento, está medio raro el pelo. Mijita, porque está medio raro. Deja nomás, hijita, así mismo, ya de casada, que más toca andar. Ya, no quiero que te pongas así. Ya, te vas. Ya me voy, mi amor. Ya te están llamando, mijito, el avión, el que va a salir, que te vas, ¿no? ¿En ese avión te vas o en cuál te vas? Sí, chao, mijito. Chao, mijito. Oh. Ya no llores. Mancha. Ya no llores. Llamarás, no te olvidarás. La platita que ganes no estarás malgastando, no estarás de repente con el trago, con el licor. ¿Cuántas cosas se sabe que algunas van y regresan en caja? Eso no quiero, ya, no quiero. Que me están viendo al revés. ¡Cállate ya! Disimular, vos también, ya. Ya, hijo, ya. Vas a quedar mal. Ya sale el avión, hijito, que no te vas. Adiós. Por favor, abordar por la puerta número 5. ¡Chao! ¡Cuídate! ¡Cuídate tú también! Madre, ¡chao! Por favor, ¡chao! Abordar por la puerta. Adiós. Número 5. ¡Adiós! ¡Que te vaya bien! ¡Pero ya andate! ¡Ya sale el avión! ¡Que es para Dios! ¡Adiós! ¡Se va mi Roberto! Bueno, y es que todavía sigue la migración. Todavía vienen por acá tanto latino. Sigue el desempleo. Buenos días. ¡Ole! Buenos días, ¿cómo le va? Mucho gusto. ¡Oh, chaval! ¿Cómo le ha ido? ¿Cómo ha pasado? Muy bien, bienvenido acá a España. ¿Qué te trae por acá? ¿Qué te trae? ¿Qué pasa? Que viene de pasadita, estaba leyendo el anuncio del periódico. ¡Oh, capaz que viene de España a pasar acá una fiesta de los toros! ¿Ah? ¿O quizás te gusta de pronto? ¡Ay! ¿Qué le pasó, vea? He subido de peso. Lo que pasa es que yo nada más quería enseñarte, pues. ¡Vale! Este que baile, que ya sabes, zapateadito de acá de España. ¿Sí ves? ¿O viene a bailar esto? ¿O lo baila así? ¡Ay, qué bonito! ¿Te gusta? ¡Te gusta! ¡Vale! Como el Caraguay. Oye, ¿qué de eso, pues, del Caraguay? Es una música ahí que todos bailamos. Oye, tú que eres muy alegre, también latino, ¿no? Y bueno, pues, ¿en qué es lo que deseas tú trabajar? Ya vine por el anuncio del trabajo que dice ahí afuera que necesita trabajadores. Así que ya estoy dispuesto de pronto ahí para un gerente, administrador, supervisor. Ya sabes, estoy aquí dispuesto a sus órdenes. Bueno, y es que al momento yo no te ofrezco ese puesto de gerente. Eso ya está ocupado, estoy yo, pues. Es para verles a la secre. No hay de gerente. Aquí lo que te puedo hacer, te va a dar la granja
te vas a la hacienda, allá cosechas la fruta, pones en un cesto, lo cargas y como buey pones en el carro. ¿Cómo? O sea que no voy a tener oficina. Aquí no hay oficina, no hay ese puesto para ti. No va a tener internet, computadora, silla, sentadito, nada. Si quieren ese puesto, pueden aceptarlo en estos momentos, o si no, no hay empleo. Vea, no sea así, vea, tengo que mandarle una plata para la mía y para el Junior. ¿Es lo único que te puedo ofrecer en este momento? ¿Lo aceptas o lo dejas? No. ¿No? ¿No qué? No lo dudes, claro. Ah, ya, muy bien. Entonces, como tú ya has aceptado el trabajo, aquí vas a ser bien remunerado, vas a ser bien pagado y ya, tú ya, vas ya, a llevar... No hay ¿sí? problema, vea, ya. Yo trabajo, ¿verdad? Yo vine a trabajar. Claro, es que aquí tiene que ganarse el dinero sudando, trabajando como lo macho, como lo duro, ¿eh? Pero sí me van a asegurar todo eso, ¿no es cierto? Aquí tienes todo, tienes el seguro. Si es posible, acá te enseñas, puedes traer a tus hijos, a tu esposa. Ay, ya. Bueno, entonces, ya, muchas gracias, ¿verdad? Mañana vengo, ¿no? Oye, es que tú eres bien atrevido para trabajo, así es que mano a la obra, ¿eh? Ahora mismo. ¡Ole! ¡Vale! ¡Ole! ¡Trabaje, hijo! ¡Esto! ¡Gracias! ¡Muy bien! ¡Que trabaje! ¡Era de quedar! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué vine a hacer? Pero bueno, va a tocar trabajar. Tú recién te pones a trabajar y ya estás cansado. Aquí tienes que trabajar duro. 10 horas estoy trabajando, ni siquiera me voy al receso. Yo ya te encuentro aquí sentado y eso está muy mal. Estás dando mal ejemplo a mis otros trabajadores. No sea maldito, de aunque sea un vasito de agua, mira. Ya llega tu hora de almuerzo y tú tienes que rendirme trabajo si quieres estar acá en esta granja. Así es que... ¿Sabe qué? Voy un ratito a mi país. Y aunque sea ya despuesito regreso. Oye, que sí, que tú que eres... Tan chintoso. Oye tú, tienes que trabajar duro. ¿Cómo vas a ir de aquí, pues, enseguida a tu país si no haces nada? No, por eso le digo, ya vengo y hablamos más despuesito. O sea, que decides irte ya de vacaciones sin trabajar. No sé si... ¡Ole! Tú sí que eres demasiado. ¿Te vas? Bueno, tú cuando quieras regresas acá. Aquí tienes el trabajo. Ojalá vengas más dispuesto a trabajar, ¿vale? Sí, llévate de recuerdo de esta gorra. ¡Ole! Gracias. Que le vaya bien y gracias por mi regalo. ¡Listo! Que le vaya bien. ¡Ay, esto, muchachos que no se ponen a trabajar! Bueno, tendré que ver otro personal. ¡Eh! ¡Lunesito! A ver, un ratito, ¿qué es lo que pasa? Tranquila, ¿qué es lo que pasa, tía? ¡Joder! Pues, el mismito que viste y calza, ¿cómo estáis? Te vienes transformado, ¿listo? Yo soy mismo, tranquila, tía, yo soy el mismo, ¿qué es lo que pasa? Pero hace una semana nomás te fuiste, ya vienes... ¡Joder! Es que uno ya es un hombre de mundo. ¿De mundo? Claro. Yo creo que te has vuelto mudo. No sé, algo te pasa. ¿Qué me va a pasar, mujer? He venido acá, pues, a hacer unas vacaciones. Quería ver cómo está la casa. Oye, habla bonito. ¿Qué es eso? ¡Joder, qué pasa, tía! ¡Cuál tía! ¡Yo soy tu esposa! Es un decir. Lo que pasa es que tengo que verme aquí comprarme un departamento, ir a ver mi solar, ir a ver incluso en el Valle de la Ferroviaria, quiero hacerme mi casita. Oye, ¿qué te pasa, beso de esto? Así es, te traje un poquito de tostado, toma tostado. ¿Qué de las cosas? ¿Cómo van a hacer quedar mal? Eso no se llaman tostados. Eso en el país donde yo estoy se llaman bolitas charoladas. ¿Qué es ese bolitas charoladas? Aquí se dice tostado. Ven, no me vengas con tus cosas, ven, no me vengas con tus cosas. Vas a empezar, mujer, va a empezar. O cambias, o aquí se te...
Miriam. ¿Qué te has creído vos? ¡Venís acá transformado! No, Lucita, no. ¡Aprende a tener identidad! Perdón, perdón, ya, pero no me vuelvas a terminar, ve, no seas malita, ve. Ya, no te pongas así. Ay, sí, vos mismo eres Roberto. Yo mismo soy, pues yo mismo soy. Ay, hijito, ya ves. ¿De qué estás? ¿Que te olvidaste el caballo? ¿Qué pasó? Ya te enseño un baile que me enseñaron, ¿esa? Hija, Dios mío, ni más, ve, vamos, te cuento. Por lo que veo, te ha ido mal. Tenemos que amar aquí nuestra tierrita. Sí, aprendes a tener identidad. Aprendes a valorar lo nuestro. Ya, pero vamos rápido, tienes para el taxi. No tengas, no es que vienes a ver acá. Y es que vienes a comprar el terreno. ¡Cállate! No tengo. Ay, este muchacho. Mueve rápido. Vayamos donde nos vayamos, nunca perdamos nuestra identidad, nuestra idiosincrasia. Lo importante es conservar lo nuestro. Así que sigamos adelante en cualquier lugar que estemos, en cualquier lugar del mundo, pero sobre todo con identidad. ¡Que viva el Ecuador! ¡Y a vos, Lucía! Sus mujeres son tan hermosas que se parecen lirios y rosas. Y sus hombres son bravos, sí señor, y muy celosos. Y sus hombres son bravos, sí señor, y muy celosos.